Compañera Gaby Pascual, para decir, nos da unas declaraciones del motivo de su visita hoy a la Corte Suprema, sabiendo de que ayer fue perseguido por las unidades policiales. Sí, hoy nos dirigimos a la Corte pues, a presentar una acción de habeas corpus preventivo, pues por la medida o por la decisión que tomó a nuestra consideración el ministro de Seguridad, José Raúl Molino, en la cual pues, lo responsabilizamos ante cualquier sustancia que se dé, no solamente conmigo, sino también contra un miembro del comité de familiares. Y que lo que pedimos aquí es que se investigue a profundidad y con claridad, y que una vez por todas, pues, si hay evidencia o prueba de que es así, pues determine la responsabilidad o, en su defecto, pues, ordene pues, el archivo de la misma medida. ¿Acciones que seguirán esta semana de parte del comité? Sí, nosotros vamos a profundizar en los próximos días las acciones de fuerza, toda vez pues, que no hemos encontrado respuesta desde el punto de vista de salud y el punto de vista socioeconómico. Hay una intransigencia de la autoridad de la Caja de Seguridad Social del gobierno central. Y lo que estamos buscando es soluciones pues, a las víctimas y a sus familiares por este suceso que pues, ha llenado luto y dolor y en otra pues, ha sido la secuela constante y permanente en lo que sobreviven. Así que pues, las acciones van a continuar a nivel nacional en los próximos días. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo...